El Infonavit lanzó el nuevo servicio de confirmación de trámites de crédito, a través del cual los empleadores llevarán a cabo el proceso de manera electrónica. Este servicio iniciará operaciones el 12 de julio y sustituirá la recepción del aviso de retención por originación en formato físico para el empleador y el notario. El Magisterio Colimense participó en la Asamblea de Análisis del Plan y Programas de Estudio para el Diseño de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Básica, en la que se discutieron, analizaron y generaron propuestas para su mejora. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, presentó el diseño de las monedas conmemorativas del 500 aniversario de la Villa de Colima a celebrarse el 2023. Las monedas de 20 pesos tendrán en el anverso la imagen del rey Colimán y de los perritos bailarines. La propuesta para que entren en circulación ya fue enviada al Congreso de la Unión y al Senado de la República. Durante la entrega de reconocimientos por el Día Nacional de Combate de Incendios Forestales, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva dio a conocer que esta temporada fue crítica al registrar 49, afectando 2.799 hectáreas. Resaltó el incendio del Cerro de El Ocote, que afectó más de 1.300 hectáreas y se controló después de casi 2 semanas, gracias a la participación de 80 combatientes diariamente. Este domingo 10 de julio se cumplieron 7 años de la erupción volcánica más importante del volcán de Colima desde 1913. Las corrientes de densidad piroclásticas, compuestos por cenizas, gases y rocas a altas temperaturas, se desplazaron a 200 kilómetros por hora sobre la barranca de Monte Grande, llegando hasta una distancia de 10.3 kilómetros del cráter. De acuerdo al monitoreo del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima, no se registraron explosiones durante la última semana.